sabe de tu de la mocita mora, la de la chilaba blanca y la babucha roja. Plaza de Tetuán, la de la mocita mora, la de labio de fresa, labio de sombra.
conmigo. ¿No era eso solo? Sí, sí, era eso. Por ahí, barullito, Manuel. Por ahí es que hay que tirarlo más para atrás, picha. Más para atrás, ¿eh? Intenta hacerlo todos los compases mejor posible. Si hay alguno que falla, ya vamos pinchando esos compases nada más. Pero ese rollito, Manuel, cada vez lo hace mejor, puesto que, claro, lo vas escuchando más, ¿eh? No, que así, picha, que... Salvo eso, ¿sí? Sobre todo, Manuel, tiene que ser tuyo el tema, ¿sabes? Que por eso es la cuestión de mirar tanto para adelante, para atrás. Calentito, que esté tocado calentito. Claro. Muy bien, pero va bien, va bien. Seguimos, ¿sabes? Vamos a doblar toda esa parte muteada con ese final incluido. Tranquilito, tranquilito, aguantando. Pasito, pasito, vámonos. Empezamos desde antes, empezamos un poquito más tarde. Pero después de que tierra, eso es. Vale, hasta ahí.
ventana, ay de tu ventana, tierra. Vámonos. Bien, bien. Vente para acá, morado. Espérate, que vas a doblar esto y de qué poquito ya, hombre. Doblaste la última estrofa. ¿Eh? Que traen. Eso es. Pasando por el si, después, por el mi menor. Venga, estamos ahí. Antonio Maíta Vendecá y nada, con Diego Magallanes he vivido, he reído, he comido, he bebido, he llorado y he reído muchas cosas, Diego, en mi corazón, y he aprendido mucho de ti, tú lo sabes. Eres un gran maestro, eres una gran persona, eres un gran músico y eres un talento, y gracias a ti mi música se ha enriquecido de forma extraordinaria. Te quiero, te amo. Muchos besos para ti, para tu alma, para toda tu familia. De Maíta Vendecá. ¿Quién dice que los pianistas no se quieren? ¿Quieren una harta? Excepto cuando te veo tocar bulería. Que me encangrena y me entra veneno. Y en ese momento sí te tiraría por la flor. Pero con cariño. Hay que... Bueno, disfruta de este día, que te merece. Y un beso muy grande. Un mensaje para Diego Magallanes, el gran desconocido. Diego, sabes que eres un maldito genio, que hay mucha gente que lo sabe, pero hay más gente que no lo sabe. Y siempre reivindicaré eso, que la gente que no sabe quién eres ni lo que eres, que ojalá lo sepa y se te dé el lugar que mereces. Por mi parte, gracias por esto, gracias por haberle puesto sonido a lo que yo sentía. Espero volver a trabajar contigo de una manera u otra y nada, gracias eternas por esas manos, por esos dedos, por esa cabeza loca que tienes y por seguir haciendo que la música siga sonando a ti. Un beso grande. Buenas noches, señores, soy Juan de la Isla. Esta noche voy a hacer un homenaje a un gran amigo mío que hace más de 25 años que nos conocemos, con más de 100 discos los dos juntos y con una trayectoria bastante curiosa. Diego Magallanes, ¿qué contar de él? Lo mejor, como si fuera mi hermano. Queridos amigos, vengo corriendo del Festival de Mont-de-Marsan de Francia, pero antes de que se me agote el plazo de poder mandar este vídeo tan especial a mi gran amigo Diego Magallanes, pues no quería dejar pasar la oportunidad. No quería dejar pasar la oportunidad de felicitarte por tu trabajo, por tu amor a la música, por tu entrega y por llenar de armonía y de magia este mundo. Te deseo lo mejor para este bonito homenaje y gala que hacen en tu honor. Un beso muy grande, Diego, y espero que sigas llenando de armonía y de flamenco nuestra vida. Un beso, te quiere su Tutiel Canales. Adiós. ¿Qué pasa, Dieguito? Pisa bien, ¿cómo estás, hijo? Pues nada, que me alegro un montón, tío, que te están haciendo un homenaje, que me alegro que te lo hagan además en vida, porque yo creo que los homenajes tienen que ser en vida, ¿viste? Eso es así, porque ya una vez cuando uno está, no son los homenajes, no sirven para nada. Así que me alegro un montón, que además que te lo mereces, que eres uno de los mejores músicos que yo he conocido y que se trabaja a gustísimo contigo. Hala, que lo pases muy bien y nada, espero verte allí. Hala, un besito, mi mía. Hola Diego, pues nada, me alegro muchísimo y estoy muy contento de que la gente que te quiere, que te aprecia y que ve los valores que tú tienes, pues tenga la iniciativa de hacerte este homenaje tan merecido. Tú ya sabes que para mí eres auténtico, esa es la primera palabra que yo utilizo para ti, autenticidad. Verdad, tanto como persona, como amigo de tus amigos, auténtico en tu música, tus creaciones,
y la verdad que para mí, ya sabes que cuando nos juntamos, o por lo menos yo es lo que siento, que cada vez que me junto contigo yo vibro de otra manera. O sea, mi corazón vibra de otra manera, mi cuerpo vibra de otra manera. No sé si en vez de 440 a lo mejor a 432. No sé. Esa frecuencia contigo es la que yo me siento bien. Bueno, total, no me enrollo. Que me alegro mucho, 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 mucho. Ya sabes que te quiero muchísimo. Y todo lo bueno que a ti te pase, a mí me llega a mi alma, a mi corazón. Y nada, desearte que te lo pases bien este día con toda la gente. Yo intentaré estar contigo, y si no, ya sabes que te quiero muchísimo, te mando un beso enorme. Bueno, Diego, antes de todo, que enhorabuena por este homenaje, que te lo tienes merecido, que se reconozca tu arte, tu esfuerzo y todas las horas de dedicación que pasas creando esa música. Así que nada, celebradlo por mí y ya brindaré yo aquí por vosotros, por muchos años más. Bueno, Dieguito, hija mía, por decirte que te quiero mucho, que he aprendido muchísimas cosas contigo, si es verdad, que eres fuente de inspiración para muchos, aunque digan que no, y que te queda todavía mucho por decir la música. Así que nada, que mi Manuela y yo te mandamos un besito muy fuerte, ¿vale? ¡Alore, alore! Hola Diego, te mando un abrazo y beso muy fuerte, que me hubiera gustado estar allí con vosotros. Y nada, que lo pases súper bien en este homenaje que te han hecho tus compañeros y tenga un día maravilloso. Buenas, soy Paco Ortega. Gracias por hacerme un huequito en esta fiesta estupenda, en este homenaje a mi queridísimo amigo Diego Magallanes. Diego es mi amigo, pero además de ser mi amigo, Diego es un musicazo. Diego es una de las personas con más talento que he conocido en toda mi vida, en la música. Es un gran compositor, un arreglista increíble y un gran productor. Además, tiene un sentido musical absolutamente ganador, se reinventa a cada momento. Hemos hecho juntos más de 30 o 40 discos. Nos entendemos perfectamente porque a Diego hay que entenderle, hay que conocerle, es una persona especial y sensible. Y nada más que decirle que su amigo Paco Ortega le envía un fortísimo abrazo como prueba o como muestra de la admiración que siempre he tenido por él. Y que tengo, y que espero que podamos seguir trabajando muchos años más, hacer mucha belleza juntos, y que es una suerte absoluta haberte conocido y poder disfrutar contigo de tanta, tanta belleza que sale de tu cabeza y de tus manos. Tengo también el honor de ser la persona que puso en el mercado, que produjo su único disco como cantante. Diego también es un cantante espectacular, es un cantante que reparte su sabiduría en los discos de los demás y que deja muy poquito para sí mismo. Diego, adelante, te doy un abrazo increíble, dentro de unos días estaremos trabajando en un nuevo proyecto y quiero que te tomes una copa y brindes por nuestra amistad, que ya es muy duradera y nada, hay cosas que hay que decirlas y yo quiero que sepas que te quiero un montón. Un abrazo. ¿Qué pasa, Titi? Pues nada. Espero que estés disfrutando de este día tan bonito que se está dedicando a ti, Diego. Merece esto y muchísimo más por tu gran carrera, tu creatividad tan especial que nos envuelve a todos. Gracias por regalarnos tanta música. No sé, Diego, para mí eres el mejor y yo muero contigo. Es así. Yo recuerdo todavía, día a día, cómo me enseñaba a tocar el piano, que es una maravilla, no se puede tener más arte ya. Tú barriendo el estudio y yo aprendiendo a tocar el piano. Y tú barriendo. Eso ya no se puede aguantar, Diego.
Pues bueno, pues ahora tú, Diego, eso es mucho más. Que te quiero. Te quiero con todo el alma, Diego. Y nada, disfruta. Que nosotros estamos disfrutando un montón contigo. Te quiero, Titi. Beso. Hola, Diego. Estamos aquí en Canarias. Nos gustaría estar esta noche contigo. Por desgracia no podemos. Vivimos aquí, trabajamos aquí. Y nada, decirte que me parece muy bien este reconocimiento que te han hecho, porque tú te mereces esto y mucho más. Aquí estamos la familia de Gran Canaria apoyándote en todo, y que todo lo que te hagan te lo merece, porque tu trayectoria profesional te merece esto y mucho más. Venga, un besito y te quiero mucho, Diego. Pues nada, Tito, que decirte que no estamos allí, pero te apoyamos desde aquí con mucho cariño y extrañándote. Un beso. Hola, cuñado. Qué decirte, que me gustaría pasarme una nochecita ahí con toda la familia y de una buena fiesta, que seguro que lo será, de unas buenas huergas, pero bueno, seguro que nos quedará mucho, mucho tiempo en el cual pasar una buena fiesta contigo a tu lado. Nada, que sea un homenaje, ya te digo, digno de lo que eres tú, un pedazo músico, y estaría bueno terminar en la azotea de la abuela. Venga. Venga, hasta luego. Besos, te quiero. Te quiero, Diego. Te queremos. Cariño, te queremos mucho. Te mereces este homenaje y mucho más. Eres el mejor. Diego, espero que tengas una noche muy bonita. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Y siempre estaremos contigo. Un beso muy grande de tu madre, de Paola, de tu hermana que te quiere mucho. Y de Blas, te llamo mucho de menos. Un beso, hijo, muy fuerte. Que seas muy feliz. La música es la fe que al abrazarme me hace renacer. Angélica, indómita, la música es la luz que absorbe cada sombra de inquietud. Trépida simbólica, la música es la luz que alumbra el alma.